Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregonero Informa, servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 22 de febrero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno a la información. Porque, ¿cómo ven ustedes que la senadora Ana Lilia Rivera, quien actualmente es la presidenta de la Cámara de Senadores, pues no cerró el micrófono y en plena llamada, pues andan comentando las redes sociales y los medios que le dijo pinche loca a Kenia López Rabadán? Sí, ¿qué es lo que sucedió? Para que no caigamos en especulaciones y no estemos ahora sí que fuera de contexto. Van a ver todo lo ocurrido, porque antes de que hiciera este pronunciamiento, la señora Kenia López Rabadán, como siempre, quería hacer su drama gritando, interrumpiendo, cuando estaba hablando la presidenta de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera, y después recibe una llamada rápidamente al terminar de estar hablando, y le dice sí. No manches, pinche loca. Y todos alegan que fue por el reclamo que había hecho Kenia López Rabadán. Los dimes y diretes subieron de tono en la Cámara de Senadores, pues su presidenta, Ana Lilia Rivera, mostró que no es nada, que no es santa de la devoción de Kenia López Rabadán, a quien después de lanzar una serie de reclamos le respondió: No manches, pinche loca. Pero les digo, así empezó. Así lo empezaron a sacar de contexto. No manches, pinche loca, dice la presidenta del Senado al teléfono. ¿A quién se refería? ¿A la panista Kenia López Rabadán? Aquí la secuencia ocurrida esta tarde. La presidenta luego ofreció una disculpa por usar la frase. Pero cuando estaban estas dos interrumpiendo, como pueden ver ahí ustedes, a Kenia López Rabadán y de igual forma a Lili Téllez, siempre, no es nada novedoso, las golpeadoras del Senado. Salió simplemente a pararlas la presidenta. Y después de esto, van a ver lo que ocurrió. Luego pidió una disculpa a Ana Lilia Rivera. Ahorita vemos la disculpa. Bueno, vamos a verlo. Y luego les presento la secuencia de lo que algunos comentan que se trató de referir a Kenia López Rabadán. A lo que yo me pregunto, bueno, pues es que la señora sí está un poquito chiflada, ¿no? Ya ven todo el drama que arma. Ni que fuera la gran cosa lo que le hayan dicho, pero aquí todo exageran. Vean ustedes. Estimadas amigas y amigos, quiero a través de este medio ofrecer una sincera disculpa por haber utilizado el día de hoy una frase inapropiada. Espero que me comprendan que como ser humano a veces esas cosas nos pasan. Muchas gracias. Pues aquí les paso qué es lo que ocurrió después de la participación de uno de sus pares. Esto es lo que pasó. ¿Cuánto? Señora presidenta, gracias por... Gracias, senador. Senadoras, senadores, se abre un receso en la sesión ordinaria para pasar a la sesión solemne de dispuesta para este día. Les informo que únicamente otorgaremos el... Esos gritos que ustedes escuchan atrás, sí, sí, es Kenia. Les digo, estaba armando su drama. El uso de la palabra a los oradores que señalen un principio y daremos inicio a la sesión solemne que tenemos proclamada este día. Por respeto a nuestros visitantes, le pido, senadora, que no levante la voz. Le pido generosidad para nuestros visitantes. Le pido que espere a que termine la sesión solemne
y le doy, se habló de temas muy importantes. No hablaron por Morena, hablaron por las lenguas originarias de este país. Con el quórum de la sesión ordinaria de hoy y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción tercera del reglamento del Senado, y en el acuerdo de la mesa directiva aprobada el pasado 13 de febrero, iniciamos la sesión solemne para recibir la visita del señor Namá Mayara, presidente de la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos, por lo que solicito a las senadoras y los senadores Elvia Marcela Mora Arellano, Berta Alicia Carabeo Camarena, Ruth Alejandra López Hernández, Gabriela Benavides Cobos, Antonio García Conejo, Aníbal Ostoa Ortega, Indira Paola López Carreto y Daniel Gutiérrez Castorena, acudan a recibir a nuestro invitado, el señor Namá Mayara, y a su comitiva. En tanto, se declara un receso. Mande. Ay, no manches, Michelle. No, bueno, pues así fue como sucedió. No apagó el micrófono, recibió una llamada, apenas estaba acabando la primera parte de la sesión del día de ayer, y sí, dijo, no ma, pinche loca, a lo que todos hacían alusión que se refirió simplemente a Kenia López Rabadán por estar simplemente interrumpiendo, haciendo su drama. Dicen, video de la disculpa, please. Pues este es el video, ya se los presentamos y lo subió la misma senadora Ana Lilia Rivera. Porque no se sabe hasta ahorita si fue directamente hacia Kenia López Rabadán, pero eso es lo que se especula porque la discusión estaba ahí. Ahora bien, ¿quién la llamó? ¿Desde qué curul? Ella contestó eso, pero después salió a dar las disculpas. ¿Por qué? Porque obviamente es la presidenta, el Senado de la República, y debe de guardar postura. Se le chispoteó al cerrar el micrófono, pero creo que dijo lo que muchos pensamos. ¿No cree? Estimadas amigas y amigos, quiero a través de este medio ofrecer una sincera disculpa por haber utilizado el día de hoy una frase inapropiada. Espero que me comprendan que como ser humano a veces esas cosas nos pasan. Muchas gracias. Estimadas amigas y amigos, quiero a través de este medio ofrecer una sincera disculpa por haber utilizado el día de hoy una frase inapropiada. Espero que me comprendan que como ser humano a veces esas cosas nos pasan. Muchas gracias. Pues esas fueron las disculpas, pero les vuelvo a reiterar, ¿ustedes qué opinan después de la participación de Kenia López Rabadán? No de ahorita, de siempre, durante todo este periodo legislativo, porque así es, esta señora junto con Lili Téllez se dedican simplemente a crear drama, circo, maroma y teatro. Las cosas como son. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Pues ya le dijeron en su cara a la señora Kenia López Rabadán, loca. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos, hasta la próxima.